están bien o no. Bueno, parceros, para los que vieron el anterior video, como algunos sabrán, el WR falló en el autódromo, se salió una guía de la culata y pues nos tocó arreglarlo. Aprovechando esto, ¿qué hicimos? Hoy estoy aquí en Orange Racing, desbaratamos toda la moto, estamos terminando de desmontarla, absolutamente todo, motor, llantas, la pintamos gracias al parcero de Exotic Custom, que también nos ayudó con ese proceso, ya les voy a mostrar. La moto va a tener un cambio total, vamos a hacerle un mantenimiento súper, súper general de absolutamente todo. Entonces, para los que quieren ver cómo va a quedar el WR, empezamos. Bueno, acá estoy desmontando lo que es el subchasis de la moto. Aquí empecé a limpiar todo el chasis con desengrasante. Esta fue una labor muy, muy tediosa. Hice ese pedazo para que se vea. Se ve amarillo y con ese líquido de una cambia. Eso es secreto numeral, los de la NASA. Bueno, después de como una hora, ahí se ve ya brillante por lo menos, al igual falta. Aquí está como lleno de agua todavía. Limpié todo lo que fue el monoshock. Después falta darle brillito con alguna crema y listo, pero pues ya por lo menos le quité toda la grasa. Bueno, ahí vamos. Ya vamos a empezar a armar. Bueno, parceros, ve, aquí les muestro los rines. Aquí están los dos. Voy a ir a mandarlos a enradiar. Vean las manzanas. Ya les muestro cómo va a quedar eso de lindo. Bueno, vean aquí los rines ya armaditos, perfecticos. Hay uno. Y aquí está el otro. ¿Qué tal? Aquí desmontamos barras para hacerles mantenimiento, retenedores y el triclac para revisar lo que son temas de cunas. Pues revisando las cunas están en buen estado, lo que vamos a hacer es limpiar y engrasar. Vamos a engrasar todo esto para dejarlo nuevecito y camellando como debe ser. Le hicimos mantenimiento a las barras, Dieguito me colaboró con ese proceso. Aquí aplicamos el mismo limpiador que le aplicamos al chasis para brillar eso. Limpiamos también súper, súper bien lo que es el triclap, tanto el superior como el inferior, con gasolina, limpiamos todo. Las cunas como estaban en buen estado, engrasamos y pues ya todo limpio, volvimos a instalar y empezar el armado. Instalamos barras, triclap, aseguramos y ya prácticamente iniciamos con todo lo que es el armado de la moto. Luego ya pues después de haber armado los rines y eso, le fui a instalar las llantas. Le estoy colocando S21. A estos rines no les hice el proceso de cómo volverlos sellomatic. La verdad no me dio el tiempo, pero para los que estén interesados ahí les voy a dejar el enlace para que miren cómo pues poner estos rines sellomatic. Estamos montando llanta trasera, bueno, el caliper, se cambiaron pastillas también. De hecho, se le metió de todo a esa moto, absolutamente todo, no le hizo falta nada. Aquí ya Dieguito va a montar lo que es el motor, ya está
a punto, torqueado, la culata perfecta, empaques, aceite, todo está en punto. Buje principal, que es el que sujeta la tijera y el motor y el chasis, que es el que estamos colocando ahí. Esas son, pues digamos que más accesorios, que son los que sujetan el motor al chasis. Ahí instalamos todo, poniendo a punto, revisando. Aquí Dieguito siguió con el armado como tal ya de las tapas. Ya aquí, como pueden ver, gracias al parcero Exotic, quedaron muy bacanas. Espero les guste. Todo con la mayor limpieza, con, mejor dicho, muchas, muchas gracias a Dieguito. Se puso la 10 ahí en serio con el armado de la moto. Quedó impecable. Como pueden ver, todo limpiecito, todo perfecto. Tocó comprar tornillería nueva. La silla se mandó a tapizar. Fue un trabajo arduo, pero que valió mucho, mucho la pena. Bueno, parceros, para finalizar el WR, estoy aquí en la tienda oficial de Atope Racing con el parcerito Bonel, el encargado de finalizar la niña. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ponerle los numeritos, vamos a forrar aquí la parte de la tijera. Vamos a colocarle el número acá en la parte del frente. Ya por acá tenemos el carenaje. Vamos a ponerle el numerito acá. Vamos a ponerle unos loguitos aquí a los lados a la moto. También le voy a forrar las barras porque las quiero dejar totalmente negras. ¿Listos? Entonces ya les voy a mostrar el proceso. Pendientes pues cómo va a quedar. Y bueno, parceros, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado mucho el WR. Muchas gracias a todos, a Tope Racing, a Oran Racing, a Exotic Custom, a JE Performance. Muchas, muchas gracias a todos por hacer este sueño realidad, dejar ese tote así de hermoso. Muchas gracias a todos. Ya saben, no olviden suscribirse, darle un like, compartir. Y pues cuéntenme aquí abajo en los comentarios si les gustó el WR. Pendientes porque se vienen más videos con el W. Espero les haya gustado. Parceros, suerte pues.